El tema que escogí es un tema muy práctico, es un tema con el cual los abogados nos enfrentamos diariamente con los expedientes y es el consentimiento informado en la atención médica. Desde el título pueden ver que está acotado el tema, obviamente el consentimiento informado es muy amplio, se presenta y tiene mucho desarrollo en los temas de investigación, pero yo decidí acotarlo y también por las actividades profesionales a las cuales yo me dedico, acotarlo a la atención médica y al acto médico en concreto. Sin más, he decidido dividir la presentación en cuatro grandes apartados. Primero vamos a ver el concepto del consentimiento informado, algunos elementos muy característicos. Después enunciaremos el marco legal de una manera, muy sucinta, muy rápida, muy dinámica. Y después enfrentaremos los dilemas. Dilemas tanto para los profesionales de la salud en el momento de ellos recabar los consentimientos informados antes del acto médico, pero dilemas también para los abogados en los momentos que tenemos que analizar los expedientes clínicos y en específico estas cartas de consentimiento informado. Y al final les traigo unas conclusiones que quiero compartir con ustedes y con el auditorio, pero son únicamente conclusiones como propuestas de algunas cuestiones que nosotros hemos dilucidado que se pueden avanzar y evitar esta constante alza que estamos teniendo en los reclamos médicos en contra de los profesionales de salud. Empezamos con el concepto. Hay muchas definiciones, pero yo creo que esta conjunta todos los elementos del consentimiento informado. ¿Qué es? Es un proceso de comunicación en el ámbito médico dirigido a facilitar a los pacientes la toma de decisiones respecto de su salud. Esta definición tiene muchísimos componentes que ahorita los vamos a ir explicando poco a poco. Primero, como en todo proceso de comunicación, por un lado tenemos un emisor, que es un profesional de la salud, la mayoría de las partes un médico, pero también puede ser un laboratorista, un técnico o en algún caso un investigador. Un mensaje, que es donde se va a centrar toda la regulación, ¿no? Consistente en información que se le transmite al paciente y del otro lado pues, tenemos un receptor, en la mayoría de las veces es este paciente o en los casos excepcionales puede ser el familiar que autoriza responsable de este paciente o en algunos de los otros casos esa decisión la tomará el Comité Hospitalario de Bioética. Vamos poco a poco, ¿no? ¿Qué elementos se requieren para que este consentimiento sea informado? Uno, información. Dos, voluntariedad, un elemento y un componente plenamente jurídico que se presenta en la mayoría de los contratos. Tres, capacidad, que la persona que está dando este consentimiento sea capaz y tenga este entendimiento para poderlo otorgar libremente. Y cuatro, y muy importante para nosotros los abogados, la forma de expresarlo. Vamos con el primero. Primero, la información. La información obviamente tiene que ser previa al tratamiento o a la intervención médica para que el paciente, en este caso, digamos, pueda decidir, ¿no? Previa a que se le practique el acto médico, él debe de tener todos los elementos de esta información. Después debe ser clara, precisa, completa, también yo podía agregar, y comprensible. Todos sabemos que el lenguaje de la medicina, ¿no? Es un lenguaje lleno de tecnicismos, muy claro que a veces para la mayoría de las personas, yo pongo de ejemplo siempre a los abogados, nos es muy difícil de comprender. Pero al resto de las personas que no son profesionales de la salud, los tecnicismos se complican. Entonces, el médico o el profesional de la salud debe de dar este mensaje, obviamente completo y obviamente un mensaje transmitiendo toda la información, pero usando términos claros, precisos y comprensibles, ¿no? Para un ciudadano, digamos, promedio. Después, adaptada al caso particular. Por una parte, y lo vamos a ver al final, vamos a tener la Lex Artis, que mide a este procedimiento técnico, pero después el diagnóstico que el médico hizo de este paciente. Lo vamos a conjuntar en esta parte y vamos a decir cuál es la información completa y comprensible que debe de estar en estas cartas de consentimiento informado. Pasamos al segundo elemento, que es la voluntariedad. La decisión, como les comentaba, debe ser libre, sin coacciones, ni manipulaciones o engaños. Los abogados lo decimos sin vicios de la voluntad. Se requiere comprender la información para poder tomar libremente la decisión de aceptar o rechazar el tratamiento. La información que le vamos a transmitir al paciente, obviamente primero le vamos a decir cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Ahorita vamos a profundizar más en esos aspectos, pero esta información le debe
permitir al paciente poder hacer un balance entre los riesgos y beneficios y así poder optar o rechazar por este acto médico. Es muy importante, y esto no lo trae la normativa, como lo vamos a ver más adelante, conocer las alternativas. Generalmente, estas cartas de consentimiento informado se presentan con mayor frecuencia en los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Pero el paciente debe de estar enterado si puede optar por el procedimiento quirúrgico o si hay opción de que pueda por un tratamiento farmacológico. Hay veces, y eso debe quedar sentado en la carta de consentimiento informado, que solo hay una alternativa, ¿no? Para que el paciente pueda recuperar su estado de salud, únicamente procede el procedimiento quirúrgico. Eso debe quedar claramente asentado en la carta de consentimiento informado. El tercer elemento, capacidad, ¿no? La regla es que reúna la suficiente capacidad de entendimiento y discernimiento. Que la persona a la cual estamos transmitiendo esta información entienda y comprenda lo que se le está diciendo. Esto obviamente puede ser a juicio del médico, que va a ser la persona a la cual le va a otorgar el consentimiento informado. En este elemento de capacidad hay varias situaciones que se nos pueden presentar y son en las cuales los abogados a veces somos muy meticulosos. Es si esta persona cuenta con capacidad legal o no cuenta con capacidad legal. En caso de que no la cuente, ¿no?, por alguna característica muy peculiar, debe de tener nombrado el representante legal, y ese representante legal es la persona que nos va a otorgar el consentimiento informado. También una incapacidad circunstancial. Aquí imaginen un accidente o alguna enfermedad y que no encuentre ningún documento oficial donde el paciente haya otorgado esta voluntad anticipada o ante algún notario que pueda dar fe pública de esto, no se encuentra ahí y no hay familiares responsables, ahí es el caso donde pudiera participar el Comité Hospitalario de Bioética, ¿no? Esta determinación viene en el reglamento de atención médica. Después, los menores de edad, ¿no? Cuando el menor de edad no puede otorgar el consentimiento informado, siempre, porque no tiene la capacidad de comprender el grado de la intervención, generalmente lo hace su tutor o su representante legal. En este punto hay muchos precedentes, tanto internacionales como de la Suprema Corte, que se ha avanzado mucho. A pesar de que el menor de edad, obviamente que no tenga los 18 años, si él tiene la capacidad de comprender el acto que se le va a practicar, él mismo puede otorgar el consentimiento informado. Obviamente esta decisión debe estar avalada por un juez. Pero ya no los menores de edad, por decir de 15, 14, 13, 12, que puedan comprender y entender la magnitud de esta intervención, se les ha dotado esa capacidad y esa autonomía para poder decidir este tipo de tratamientos. Todas estas cuestiones, como todos los dilemas bioéticos a los cuales ustedes se enfrentan constantemente, pues son sujetos de discusión, ¿no? No hay una solución única y per se que nos ayude a solucionar estos casos. Como tercer elemento tenemos la voluntariedad, ¿no? La decisión de ser libre de cinco acciones, no, perdón, me regresé. La forma de expresarlo, oralmente, ¿no? Todos los textos, tanto médicos como de literatura médica, como textos jurídicos, nos marcan que la regla general es que el consentimiento se presta oralmente, pero ojo, si el hecho de prestarlo oralmente tiene muchísimas desventajas, ¿no? Porque si esto se va a un litigio o a un problema que vaya a acabar en los tribunales jurisdiccionales, probar lo que se dijo verbalmente es muy difícil, ¿no? Esos hechos sujetos a prueba, pues pueden decir, no, yo como médico, si estuviera transmitiendo los riesgos y desventajas sobre este acto médico, se va a empezar a enfrentar con muchas cargas probatorias, las cuales van a ser muy difíciles de comprobar. Por eso, como primer consejo que se les puede dar, es que este tipo de consentimiento siempre conste de una forma escrita, ¿no? Como les comentaba al inicio, desafortunadamente los litigios que se están presentando en contra de personal del sector salud van aumentando constantemente. Y este instrumento puede ser una gran herramienta jurídica que les pueda ayudar para validar la decisión que ustedes tomaron. Hay casos de excepción, obviamente, los casos de emergencia, de los cuales ya habíamos comentado anteriormente, los de los menores de edad y los de los incapaces,
que aquí son a través de los representantes legales, tutores, comité hospitalario de bioética, quienes pueden dar este tipo de consentimiento informado. El marco legal, del lado derecho mío, creo que de ustedes es izquierdo, van a encontrar instrumentos internacionales que la mayoría no son vinculantes para el Estado mexicano, pero que sí marcan directrices, ¿no? en este actuar a los abogados. Primero tenemos la Declaración de Lisboa sobre los derechos de los pacientes, que es un documento que ha sido recuperado por varios instrumentos administrativos que tienen validez dentro de nuestro marco jurídico vigente, la Declaración, obviamente, de Bioética y Derechos Humanos, y el Convenio de Oviedo. El Convenio de Oviedo está más enfocado para cuestiones que tienen que ver con la investigación. En la parte que definen intervenciones, podría entrar una interpretación que le dé entrada al convenio, a la atención médica. Por el otro lado, si tenemos puros instrumentos normativos nacionales, los cuales obviamente como empiezan desde la Constitución, luego un artículo en la Ley General de Salud, está toda la parte de cuidados paliativos, que hay normativa muy específica que rige esas cartas de consentimiento informado, y después bajamos a la normativa más específica. Ahí nos encontramos con el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, que tiene un artículo específico, que más adelante lo vamos a ver, que regula cómo se debe de otorgar este consentimiento informado. Y finalmente, la norma técnica, donde viene contenido tanto la definición de una carta de consentimiento informado, tanto los procedimientos para los cuales se necesita que conste de forma escrita el consentimiento informado, y también los requisitos mínimos que debe tener esa carta de consentimiento informado, la cual toda esta regulación se encuentra en la norma oficial relativa al expediente clínico. Un dato que me gustaría puntualizar ahorita es esta norma oficial mexicana que está señalada en la pantalla, es la norma vigente. Sin embargo, por la duración que tienen estos procedimientos legales para llegar, hay muchos actos que en la actualidad se siguen rigiendo por la norma vigente en el momento de los hechos. Entonces, estamos hablando de operaciones que están llegando ahorita a la Suprema Corte, pero que se provocaron, no sé, en 2008, 2009, más o menos es lo que tarda un litigio en llegar a la Suprema Corte, se están rigiendo todavía con la norma anterior. Entonces, muchas veces ustedes van a ver en sentencias y en expedientes que está la norma anterior porque era la vigente en el momento en que se producieron los hechos. Eso es nada más como una nota que les quería dejar, pero la norma vigente actualmente es esta, la 004 del 2012 del expediente clínico. Perfecto, la regulación nacional. ¿Qué artículos de la Constitución pueden chocar con el consentimiento informado? Primero, tenemos el artículo primero, y ese va a ser el rector, porque ahí está contenido los derechos humanos sobre dignidad humana y autonomía de la persona, que es un poco lo que va a regir estas cartas de consentimiento informado y la libertad que nosotros vamos a tener para poder expresarlo, ¿no? El artículo cuarto, obviamente, en toda situación en las cuales confluyen el derecho y la salud, está el artículo cuarto presente, ¿no?, que en su párrafo cuarto regula el derecho a la protección a la salud. El artículo quinto, y esto es muy importante, porque ahí está el derecho a la libertad de trabajo y regulación de las profesiones. Mientras por un lado vamos a tener el derecho a la protección a la salud del paciente, por el otro lado, y también como un instrumento que los va a ayudar para garantizar la relación de medios que rija la práctica médica sanitaria, tenemos el artículo quinto, que es el derecho a la libertad de trabajo y regulación de las profesiones, que son generalmente los doctores los que se fundan su defensa en este tipo de artículos, ¿no? Ahí entran bajo interpretaciones de este artículo los conceptos como lex artis, lex artis ad hoc. Ahí está el sustento constitucional que sirve para este tipo de relaciones. Luego el artículo sexto y el artículo octavo, que pueden ser como estos derechos que apenas nos estamos como permeando de ellos, que es el derecho al acceso a la información, ¿no?, y a la protección de datos personales, y el artículo octavo con el derecho a la petición, porque estas cartas van a estar contenidas en los expedientes clínicos y nosotros podemos solicitar ese expediente para conocer, porque es información nuestra la que contiene este expediente.
Después bajamos al segundo nivel normativo, está la Ley General de Salud, que tiene normativa más general y más específica para casos en concretos, como situaciones de emergencia, situaciones que tienen que ver con menores de edad, les decía, cuidados paliativos, pero bajamos ya a la normativa específica. En el artículo 80 está la obligación de todo hospital, y por todo hospital vamos a entender a todo hospital miembro del Sistema Nacional de Salud, que abarca al sector público, social y privado, es decir, todo hospital, todo instituto que preste atención médica está obligado a seguir este tipo de normativa. Tiene la obligación de reclamar una autorización escrita, y ahí viene la forma de expresarlo, que sea de forma escrita, firmada por el paciente. Permite recabar un consentimiento independiente para cada procedimiento que entrañe un alto riesgo al paciente. Váyanse fijando un poco en este tipo de obligaciones, porque cuando entremos a los dilemas, todos estos artículos van a chocar con situaciones que pasan ya en el momento de la práctica y en el momento de aplicar toda esta normativa. Después, como la norma abajo del reglamento, obviamente por la jerarquía normativa, viene la norma oficial mexicana del expediente clínico, donde regula y define qué son las cartas de consentimiento informado, definiéndola de una forma general como documentos escritos mediante el cual se acepta el tratamiento o el procedimiento médico quirúrgico. Como crítica, esta definición yo creo que es mediante la cual se acepta o rechaza el tratamiento o el procedimiento médico o quirúrgico. La aceptación se da una vez que se ha recibido información de los riesgos y beneficios esperados para el paciente, bien en uno de los artículos que ahorita lo vamos a ver específicos de la NOM, y estas deben formar parte del expediente clínico. Estos tres elementos son los que tomamos de la propia legislación. Pero yendo más allá, viene regulado en el punto 10.1 cuál es el contenido mínimo que debe tener una carta de consentimiento informado. Hay cuestiones muy generales y únicamente les resalté las cuestiones más específicas con las cuales hemos encontrado que hay una mayor deficiencia en la forma de dar el consentimiento. Uno, nombre de la institución, o sea, un requisito meramente de forma. Dos, tiene otro punto que pone nombre, razón o denominación social del establecimiento, que ahí generalmente ponen a qué dependencia, si es público, privada, federal o estatal. Título del documento, aquí prácticamente es como un pagaré, debe decir carta de consentimiento informado. Lugar y fecha en que se emite el acto autorizado. Esto generalmente no viene en las cartas de consentimiento informado, pero debe de quedar expresamente cuál es el acto autorizado al cual nosotros estamos consintiendo. Después, señalamiento de los riesgos y beneficios esperados de este acto autorizado. Luego, la autorización al personal de salud para que ellos intervengan en caso de alguna contingencia u urgencia. El nombre completo y firma del paciente, nombre y firma de quien proporciona la información, que ahorita vamos a ver dilemas que se presentan con estos puntos en específico, y nombre y firma de dos testigos. De estos 10 puntos que nos marca la NOM, generalmente lo primero que hacemos nosotros los abogados al momento de enfrentarnos en un litigio donde se ponen en duda alguna de estas cuestiones es, por un lado, la carta de consentimiento informado, y prácticamente es un checklist el que hacemos de que se reúnan estos 10 puntos. Pero ¿con cuáles son los puntos que empezamos a nosotros a problematizar? Uno, acto autorizado, así de uno lo escucha muy sencillo y piensa que el acto autorizado siempre viene, pero vamos a ver algunos ejemplos más adelante de cómo generalmente nunca viene. También el señalamiento de los riesgos y beneficios, vamos a problematizar qué tan específico se debe ser en estos riesgos y beneficios, en estos riesgos y los beneficios. También la parte del nombre y firma de quién proporciona la información, si debe ser el médico tratante, puede ser algún miembro del grupo o del staff médico, si puede ser el estudiante de medicina, que ese día le tocó recabar los consentimientos informados de todo el piso, o si puede ser alguna otra persona, personal de enfermería, personal de técnicos del hospital, o personal inclusive administrativo del propio hospital, si son ellos los encargados de recabar este consentimiento informado, y el nombre y firma de los dos testigos. Eventos mínimos que requieren esta carta de consentimiento fijados en la NOM 1, ingreso hospitalario; 2, procedimientos de cirugía mayor, otros procedimientos que intervengan en anestesia general, este punto es muy importante; cuestiones que tienen que ver con salpingoclasia, vasectomía, donación de órganos, investigación clínica.
necropsia hospitalaria, procedimientos de diagnóstico y cualquier procedimiento que entrañe mutilación. Inclusive hay un cajón desastre que dice que cualquier procedimiento que implique un riesgo alto para el paciente debe de ser recabado en una carta de consentimiento informado. Aquí el problema que se nos presenta en el momento de la interpretación es que si estas cartas de consentimiento informado que toman tanto el ingreso hospitalario, tanto como la anestesia, tanto como la cirugía, deben ser independientes o pueden venir en un documento de conjunto. En eso son en los debates que nos estamos empezando a enfrentar, porque vienen muchos pacientes diciendo, a mí se me explicó la cirugía, pero generalmente mi complicación no vino por la cirugía, sino vino por la anestesia, ¿no? Y esos riesgos no estaban señalados de forma específica dentro de las cartas de consentimiento informado. Todo esto lo hago un poco para que vean que aunque la regulación parece ser clara, general y específica, en el momento de la aplicación se están presentando cada vez, les insisto, con más aumento, problemas de este tipo. Después empezamos ya a la tercera parte de esta plática, que tiene que ver con los dilemas en el momento de aplicar las cartas de consentimiento informado. El ejemplo que ven ustedes en la pantalla es el ejemplo clásico, que yo creo que de 20 expedientes que se nos pueden presentar en 3, 4 meses, viendo el expediente clínico, las cartas de consentimiento informado, esta es la leyenda general que aplican en todas las cartas, ¿no? Autorizo a los médicos del hospital X, ¿no? Ahí sí viene generalmente el nombre de la institución, para que efectúen las intervenciones quirúrgicas necesarias para el alivio o curación de mi padecimiento, en la inteligencia de que no desconozco los riesgos a que quedo sujeto por el procedimiento quirúrgico y anestesia. Así de vago, una interpretación así puede ir desde un procedimiento de diálisis, algún tipo de tratamiento, la amputación de una pierna, el trasplante de un órgano, y todo eso queda englobado en la propia, en ese fraseo que presentan la mayoría de las cartas. Obviamente, en el momento inclusive de hacer el checklist, el checklist con los requisitos, pues generalmente no reúnen estos requisitos, y desde ahí se empieza a suscitar la primera fuente de responsabilidad para el profesional de la salud, ¿no? Y estos dilemas, si los vemos más adelante, podemos encontrar que se presentan y ya se materializan, uno, consentimientos de cartas de consentimiento informado generales, ¿no? Porque generalmente es el uso de machotes, que ni siquiera viene un apartado para que uno pueda poner cuál es el acto autorizado, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Entonces, ese machote pues, generalmente no pasa ni siquiera el primer análisis que se hace, y desde ahí, les insisto, se puede llegar a suscitar la primera fuente de responsabilidad para el profesional de la salud. Segundo dilema que les traigo es que generalmente estas cartas de consentimiento informado vienen mezcladas con otros documentos. Entonces, ni siquiera es fácil identificarlas a lo largo del expediente clínico. Vienen generalmente, y esto es lo que se presenta en la mayoría de los casos, junto con el ingreso hospitalario, dado que fue la persona, no sé, la trabajadora social de la institución, la persona de admisiones del hospital, la cual entrega una carta sin saber si esa persona va a ser operada, va a ser tratada, no sé, con alguna terapia, o únicamente con fármacos, o únicamente va a estar 5 días para observación en el hospital. Le pasan la carta de machote con la leyenda que está, y con eso piensan que el paciente ya otorgó el consentimiento informado a todos los actos que puedan venir subsecuentes a ese ingreso hospitalario, ¿no? Entonces, como segunda recomendación, es muy bueno que las cartas vengan en un formato independiente, que se identifique claramente cuál es el acto que se está autorizando con cada carta que se está poniendo. Obviamente, el tercer problema y dilema son expedientes clínicos mal integrados que no permiten al juzgador conocer los hechos. Este punto para nosotros, al momento de hacer el análisis jurídico, tiene una particular relevancia, porque la única forma en la que el juzgador, en este caso, o el abogado, se acerca a los hechos es únicamente conociendo el expediente clínico. Entonces, nosotros vemos desde cuál fue el diagnóstico, cuál fue la parte terapéutica, curativa, cuál ha sido la parte rehabilitatoria. Si uno se acerca generalmente a los expedientes clínicos, no se entiende ni cuándo llegó, ni cuándo fue el diagnóstico, ni qué, ni qué se le practicó, si una cirugía, ni qué, si en el caso de alguna amputación o de alguna operación, algún órgano en particular, ¿no? Entonces, fuera de eso, todo queda en testimoniales, en documentales,
y no hay forma de acercarse como juzgador y conocer los hechos a los cuales se les está intentando poner alguna solución. Tercero, obviamente estos expedientes clínicos nos imposibilitan completamente el nexo causal entre el acto realizado y la responsabilidad que se viene pidiendo por parte del paciente o por parte también puede ser del médico en contra del paciente. Sin el expediente clínico, pues no tenemos mayor información. Y esto cae en el último punto, que es la dificultad para determinar responsabilidades entre el equipo médico, ¿no? Generalmente se van contra el médico tratante, pero hay gente que intervino durante este acto médico que tiene ciertas responsabilidades, ya sea el instrumentalista que está dentro del quirófano, ya sea el anestesiólogo, ya sea el médico cirujano, que puede ser diferente al médico que lo vio clínicamente y que lo diagnosticó y que lo refirió él al propio cirujano. Entonces es muy difícil ante la falta del expediente clínico determinar ya en el momento decir qué hizo mal cada persona en lo particular y también ante la ausencia de consentimientos informados establecer qué responsabilidades tuvo cada persona que practicó el acto médico. La solución a esto es que generalmente el que se lleva el golpe más grande y la responsabilidad más grande es el propio médico tratante porque es generalmente el paciente contra el primero que se va. Y puede no ser una responsabilidad de él, puede ser una responsabilidad que se suscitó por alguna falla administrativa del propio hospital, por no tener los insumos necesarios, o una falla por el instrumentalista al momento de no contar todas las, no sé, en el conteo de gasas que se puede presentar en una operación, pero es muy difícil determinar por la ausencia que tenemos nosotros de datos concretos. Después tenemos ya dilemas específicos de las propias cartas de consentimiento informado. Uno, es un dilema que yo creo que ni la parte jurídica ni la literatura médica ha podido solucionar del todo. Este es el grado de explicación del acto autorizado y de los riesgos y beneficios. Generalmente ponen la leyenda general de se autoriza y estamos conscientes de todos los riesgos, cuáles riesgos nunca los ponen. Pero si ya vamos a empezar a exigir y atender a la normativa es qué tan explícito o qué tanto tengo que profundizar en los riesgos que uno tiene que poner, ¿no? Porque se harían cartas de consentimiento informado que serían más que contratos de compraventa y tendríamos dentro de los expedientes unas cartas de consentimiento informado infinitas, ¿no? De 100, 150 hojas. Sin embargo, yo creo que hay un punto medio, y yo creo que es donde la literatura médica ha podido coincidir un poco, y los abogados también, es la forma de explicitar estos riesgos que debe de contener. Uno, los más frecuentes y poco frecuentes, pero muy graves. Esto es para que el paciente pueda llegar a hacer el balance si se acepta o rechaza el acto médico, atendiendo al estado de salud de ese paciente. Obviamente hay pacientes que presentan mayor frecuencia en algunos riesgos dado que han sido multioperados con anterioridad al acto médico que se está autorizando o simplemente por el historial clínico que presenta ese paciente. Todo eso sí debe de quedar reflejado en la carta de consentimiento informado porque eso va a definir cuáles son los riesgos más frecuentes que se le va a presentar a ese paciente en lo concreto. También los beneficios que se deben de obtener, obviamente esto como les decía para poner los balances, una situación que nosotros vemos que es muy conveniente y que protegería al doctor en el caso de explicarla, es que digan cuáles si existen o no existen alternativas existentes. ¿No? La parte de alternativas no viene claramente en la NOM, pero creo que podría ser un punto que se podría explicitar en la carta de consentimiento informado que le otorgaría cierta garantía o mínimo que le explicó completamente el profesional de la salud al paciente. Y finalmente es la información que se manifieste de estos conceptos debe permitir al paciente, les reitero, hacer un balance para aceptar y debemos estar conscientes o rechazar el acto médico. Que la parte de acto autorizado es muy importante para la situación que tiene que ver con el rechazo, porque si tú rechazas esa intervención, es la intervención en específico, tú no te estás negando a que se te siga prestando atención médica, ¿no? Por eso el punto de rechazo va muy concatenado con lo que tiene que ver con el acto autorizado. No es que no nos queramos curar, sino que simplemente el tratamiento que se nos está proponiendo para ese punto en específico no lo queremos aceptar.
Ante la falta, obviamente, esto sobre los dilemas que se presentan directamente con las cartas de consentimiento informado, pero tenemos también otros dilemas que se presentan en algún elemento en concreto. Y esto tiene muchísima frecuencia en litigios que tienen que ver con mala praxis y negligencia médica, que es la falta de capacidad del paciente, ante la falta de capacidad de ese paciente en específico, quién es la persona que debe de tomar la decisión, ¿no? Si hay prelación entre los familiares, porque el problema que siempre se presenta es uno, generalmente la cónyuge o el cónyuge de la paciente con los padres del propio paciente. Digamos en este caso que la cónyuge quiere que se le practique la operación y los padres dicen no. Lo que los precedentes marcan es que la cónyuge tiene un mayor grado y que es ella quien puede tomar este tipo de decisiones. Obviamente hay situaciones que se van agudizando más porque la problemática que se puede plantear y las cuestiones que pasan en los hospitales se alejan completamente de todo lo que viene en la literatura y en los libros. Pero generalmente es la madre, ¿no?, que tiene dos hijos, uno de los hijos el que se ha hecho cargo de la madre durante todos estos años y decide por algunas cosas suspender el tratamiento curativo y, digamos, acceder al tratamiento paliativo, ¿no? Y el otro de los hermanos dice, no, nuestra mamá tiene que seguir luchando por la vida, tal. Ese conflicto que se suscita entre hermanos es muy difícil porque ya en prelación entre familiares que tengan el mismo grado consanguíneo y la misma jerarquía, es muy difícil decidir quién puede tomar la decisión. Obviamente esto partiendo de que la madre ya no puede tomar este tipo de decisiones y así se empieza complicando un poco más. Aquí la literatura lo que ha dicho es quien pruebe que se ha hecho cargo de la madre y que ha sido un poco, obviamente en palabras más técnicas, pero quien se ha hecho cargo de la madre y la ha cuidado, ¿no?, durante estos. Esa persona tiene una mayor capacidad de decisión ante la otra. Finalmente, les traigo algunas conclusiones que quería compartir con ustedes. Yo creo que en el tema que tiene que ver con el consentimiento informado es de los temas donde la práctica se aleja donde la teoría y la práctica presentan mayores diferencias. Yo creo que tenemos un marco normativo claro, aunque por los problemas que se están presentando y el grado técnico, necesitamos regulación más específica. Yo creo que necesitamos, no sé, desarrollar un documento que únicamente no sea una norma oficial mexicana o algo, donde se regule específicamente el consentimiento informado. No debe de estar dentro de la norma de expediente clínico, sino necesitamos un instrumento normativo independiente donde pueda ser consentimiento informado para atención médica y también consentimiento informado para todo lo que tiene que ver con investigación. Yo creo que, dado la complejidad y la frecuencia de estos problemas, necesitamos normativa un poco más específica. Pero en la práctica que encontramos, generalmente desconocimiento de la normativa, no se sabe que es una obligación que viene legalmente y la cual, si no la cumplimos, podemos enfrentar algún tipo de responsabilidad. No se sabe en qué consiste, ni siquiera en dónde está contenida esta regulación. Se sigue, yo creo que cada vez menos, pero se está avanzando en esto, es la visión que se tiene del paternalismo médico, ¿no?, donde el doctor generalmente ya no le pregunta al paciente, bueno, cada vez menos, pero se da que el doctor no le pregunta al paciente y el paciente acepta simplemente porque viene esa instrucción del doctor, ¿no? Obviamente este tema de las cartas de consentimiento informado está muy relacionado con las cargas de trabajo que se enfrentan en los hospitales y yo creo que es algo que hay que valorar y estar conscientes. Generalmente son grupos de trabajo dentro de hospitales, tanto públicos como privados, que presentan un número indeterminado, yo creo, de cirugías el mismo día, y obviamente este trámite que para ellos es burocrático, pues lo empiezan a delegar en personas que no tienen el mayor conocimiento sobre cuáles son los riesgos y beneficios, y menos del acto autorizado. Pero bueno, yo creo, y como propuesta también, debemos de incentivar una capacitación jurídica al personal de salud, que esté consciente por lo menos de cuáles son los riesgos los cuales puede correr dentro de un hospital, y también incentivar el uso de cartas de consentimiento informado que reúnan los requisitos legales. Y en este punto lo que me gustaría es, generalmente cuando viene el médico o cualquier otro profesional de la salud al litigio, dice, yo se lo dije, ¿no? Yo se lo dije al paciente, yo le expliqué detenidamente en qué consistía el acto autorizado,
cuáles eran los riesgos, los beneficios, las alternativas para su caso en concreto. Yo fui la persona que le hizo el diagnóstico, pero desafortunadamente al momento de probarlo para el juzgador, el cual no estuvo presente en el hecho en concreto, obviamente es muy difícil. Entonces yo creo que en la actualidad todo ese tipo de información debe de constar, obviamente, cumpliendo la normativa de los requisitos mínimos en los cuales se necesitan cartas de consentimiento informado. Pero como profesional de la salud, si nosotros vemos que hay algún riesgo por el cual se puede correr el paciente, siempre hay que pedirle que conste esa carta de consentimiento informado, obviamente por escrito y reuniendo estos requisitos legales. Yo creo que como beneficio, estas cartas de consentimiento informado, y cuestión que ustedes están muy familiarizados con ellos, protegen la obligación de medios que tienen los médicos, ¿no? Los médicos no garantizan, no están obligados a garantizar los resultados, sino a actuar conforme a la lex artis. Y yo creo que si ellos tienen cartas de consentimiento informado bien descritas, cumpliendo estos requisitos legales, se protegen ellos mismos de su propia obligación de medios que está tan desarrollada en la doctrina jurídica. Obviamente, ¿por qué? Porque si nosotros le explicamos al paciente los riesgos y los beneficios, el paciente pondera y decide, y en este caso acepta, hay una responsabilidad que nosotros le estamos trasladando al paciente, ¿no? El paciente, por lo menos de las cuestiones que vienen, de los riesgos que vienen en la carta de consentimiento informado, él está dispuesto a aceptarlos, de correrlos, obviamente buscando el beneficio que se pone en la propia carta. Entonces yo creo que con esto el propio médico se protege. Entonces eso es yo creo un reto que tenemos por delante, que lo dejen de ver como una carga más, como un trámite burocrático, sino como un instrumento que los pueden proteger y así desincentivar que sigan creciendo esta reclamación en contra de ellos, ¿no? Debe ser en el dilema que les puse de quién es la persona la cual le debe de dar la carta de consentimiento al paciente. Yo creo que es muy claro que debe ser el propio médico tratante o el médico que va a practicar el acto que se está autorizando, dado que él fue quien diagnosticó, quien especificó cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, le dijo si hay algún tipo de alternativa, y es el paciente el que acepta, el que consiente informadamente establecer una relación médico-paciente con ese médico. Entonces yo creo como instrumento que materializa esa relación debe ser otorgado por la propia persona con la cual se está haciendo. Eso les digo, es un tema muy jurídico, parece que es como un contrato el que se está haciendo en eso, donde poniendo algunas excluyentes dentro de él. Finalmente, el consentimiento informado, y es algo yo creo que si esto les puedo llegar a transmitir con esta breve plática, es un instrumento que ayuda para la base de la relación médico-paciente. Yo creo que entre más se desarrollen instrumentos jurídicos como estas cartas, el médico va a estar más protegido, el paciente va a estar más conforme con los resultados y más consciente de cuál es su situación de salud, y se pueden llegar a evitar muchos de los litigios que actualmente están llegando por montones a los tribunales. Con esto sería todo y muchísimas gracias.